Los métodos mixtos de investigación, módulo 9. Objetivos. Al terminar este módulo, ustedes serán capaces de entender la esencia del enfoque mixto, su naturaleza, fundamentos, ventajas y retos, comprender los procesos de investigación mixta y conocer las principales propuestas de diseño mixto que han emergido. Nos dice el doctor Roberto Hernández Sampieri, autor del libro de texto de la clase, la investigación, o mejor dicho, la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Esto nos lo dice el doctor Roberto Hernández Sampieri, como les comenté. ¿En qué consiste el enfoque mixto o de los métodos mixtos? Según el doctor Roberto Hernández Sampieri y la doctora Paulina Mendoza, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada o meta-inferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Como pueden ver, esta definición que nos traen los autores lo que busca es triangular estos métodos o la información, mejor dicho, que proveen estos métodos de manera tal que lo cuantitativo y lo cualitativo esté alineado y que nos permita acercarnos a un objeto de estudio con mucha mayor información, mucha mayor riqueza, de manera tal que podamos entender mucho mejor el fenómeno de estudio. No es sustituir un método por el otro, sino combinarlo, pero en la integración de la información, que esta información sirva como base para generar un caudal de conocimiento sobre el tema de estudio en particular. Principales enfoques de la investigación, incluyendo subtipos de estudio mixto. Aquí podemos ver en estos primeros cuadrantes lo que es el estudio puramente cualitativo o cualitativo mixto. Ese es el que se le conoce como el de preponderancia cualitativa. Está el mixto puro y también el cuantitativo mixto, puramente cualitativo, se le llama la preponderancia cuantitativa. Dicho de otra manera, en el de preponderancia cualitativa, la mayor parte de los métodos o las herramientas que vamos a utilizar son más de corte cualitativo, pero sí incluimos lo cuantitativo. Para entenderlo mejor, utilizo el concepto de los porcentajes, ¿no? Vamos a decir que uno de preponderancia cualitativa, el 75% es cualitativo y el 25% cuantitativo. El mixto puro sería 50% cualitativo, 50% cuantitativo. Y el de preponderancia cuantitativa, 75% cuantitativo y 25% cualitativo. Esos son los enfoques primordiales. Todo va a depender del objeto de estudio, de lo que estamos persiguiendo en nuestra investigación. Así que, o también del mismo estilo del investigador, hay investigadores que prefieren un método sobre otro. Así que esto va a variar del tipo de investigación, del acercamiento que usa el investigador, entre otras cosas. Aquí nos dice los autores que los métodos mixtos representan el fin de la guerra de los paradigmas, o sea, este debate entre los cuantitativos y los cualitativos. Por un acercamiento mucho más pragmático, más práctico, más
utilitario por parte del investigador. No es casarme con un método o el otro, sino cómo me acerco mejor a un fenómeno de estudio en un momento determinado. De eso es lo que trata esto. Pero bah, seguimos en la academia, seguimos mirando estas visiones un poquito sesgadas, ¿no? De, ah, yo soy investigador cualitativo versus yo soy investigador cuantitativo. Usted me pregunta a mí como investigador, yo soy más pragmático y utilitarista en esa línea. Yo, si requiero usar más cualitativo que cuantitativo, pues así lo haré y viceversa. Claro, he manifestado a través de estos videos el que mi orientación y mi preparación ha sido fuertemente cuantitativa, pero no es que prefiera lo cuantitativo sobre lo cualitativo o viceversa. Siempre me he acercado a los fenómenos de estudio dependiendo de lo que necesito hacer y cómo estos métodos cumplen el propósito particular. Así que ciertamente el método mixto es la mejor opción si uno quiere triangular información que provenga de diferentes elementos o diferentes métricas. Ahora, ¿por qué utilizar los métodos mixtos? Ejemplos de bondades. Nos provee una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, porque le estamos mirando desde varias ópticas y varias métricas. Formular el planteamiento del problema con mayor claridad, porque estamos viéndolo en un amplio espectro. Producir datos más ricos y variados, porque vamos a tener medidas cuantitativas y cualitativas, unas van a ser más interpretativas y otras van a ser más concretas. ¿Cómo combinar eso o triangular es la clave del éxito en este acercamiento? Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. Ciertamente el tener información de ambos métodos nos permiten mirar con amplitud la posibilidad de generar marcos teóricos más profundos, más amplios. También efectuar indagaciones más dinámicas, con acercamientos diferentes y de todo tipo. Eso es propio de utilizar un método mixto. Mayor solidez de las inferencias también es importante, porque las inferencias que podamos hacer, si vienen de diferentes formas de recopilar la información, no, y si triangulan, y aún así, si se contradicen unas con otras, el análisis se hace mucho más rico y más variado, por lo que nuestras inferencias pueden ser más sólidas. Y también enriquecimiento de la muestra y optimizar significados, porque podemos utilizar diferentes muestras, unas más cualitativas, otras más cuantitativas, unas en un tiempo, otras en otro tiempo. Así que hay muchas maneras de ver las bondades de los métodos mixtos. Pretensiones básicas de los métodos mixtos. La primera es triangulación. Ambos, al unir la información, podemos corroborar cuán congruente es una información con otra o cuán rica es. Complementación es importante, una se complementa con la otra para tener un marco más amplio, que me lleva al tercer o a la tercera pretensión, que es la visión holística o integrada, integrando en un mismo objeto de estudio, diferentes medidas cualitativas y cuantitativas, voy a tener una visión más amplia y holística del fenómeno de estudio. El desarrollo, a que puedo desarrollar con mayor profundidad un fenómeno de investigación, un modelo, una teoría. También esta me permite iniciar una serie de investigaciones que vayan dirigidas a acercarme por primera vez a un fenómeno de estudio probablemente más complejo del que yo pensaba. También expansión. Yo puedo expandir trabajos que ya previamente se han hecho de manera tal que
vaya ampliando el espectro del fenómeno de estudio al que me estoy acercando. Punto número 7, la compensación, que pueda compensar por deficiencias de estudios anteriores, y desde luego la diversidad, como las diversas formas o las variadas formas de acercarme a un fenómeno en términos de las mediciones y los diseños, me va a permitir mirar el objeto de estudio con mayor amplitud, pero apreciando la diversidad o variación de métodos y de acercamientos epistemológicos hacia un problema. Como les mencioné, una de las razones para los métodos mixtos es el pragmatismo, ¿no? Que, como aquí dice, pragmatismo, sustento filosófico y epistemológico de los métodos mixtos. Ser práctico. Vamos a hablar, ¿verdad?, un poquito más simple en esto, porque el pragmatismo es un acercamiento filosófico que establece que las formas más prácticas y aplicadas son las que nos permiten a llegar al conocimiento. También hay algo por ahí, bien kantiano, del utilitarismo. ¿A cuán útil es este enfoque a acercamientos comunes, al bien común, a ver cómo los conocimientos impactan a la mayor parte de las personas? Proceso mixto. El proceso mixto se puede definir o se puede enmarcar en uno que se encuentra en desarrollo, pero más que un proceso estandarizado, cada estudio mixto sigue su propio proceso. O sea, puede cambiar. Aquí el orden de los factores no necesariamente afecta al producto. Un estudio mixto sólido comienza con un planteamiento del problema que sea contundente y demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Y que eso se tiene que tener claro cuando se comienza este tipo de acercamiento. Planteamientos de los problemas mixtos. Pues los planteamientos se hacen a través de objetivos y preguntas cuantitativas, objetivo y preguntas cualitativas y objetivo y preguntas mixtas. Todo va a depender también de la preponderancia en esa línea, ¿no? Así que eso, uno puede comenzar haciéndose planteamientos cuantitativos, reforzándolos con cualitativo, o comenzando con cualitativo y reforzando con cuantitativo, o yéndose en una posible o un intento de división de 50% cuantitativo, 50% cualitativo. Aquí presentamos un flujograma, un diagrama de proceso o un flujo del proceso de plantear problemas mixtos. Primero que todo, identificar un tema de interés del o los investigadores. Luego se va a plantear el problema. Aquí hay dos vías en el planteamiento del problema. A nuestra izquierda está el contexto donde vamos a hacer la investigación y la población que vamos a investigar. En el lado derecho está el enunciar y en ocasiones explicar las razones para conducir el estudio mixto a través de lo que entendemos que es la justificación. A partir de ahí, una vez tenemos esos dos componentes en el planteamiento del problema, vamos a establecer el objetivo y las preguntas cualitativas, así como también el objetivo o los objetivos y las preguntas cuantitativas. Lo cual nos lleva a finalmente complementar uno con el otro a través del objetivo y la pregunta mixta. Así que, o sea, en el orden de esos asuntos es importante tener claro cómo vamos a llevar a cabo un proceso mixto de la mejor forma posible o de la forma más organizada posible. Aquí la revisión de literatura va a ser como cualquier tipo de investigación, lo único que pues va a contener investigación de carácter cuantitativo y cualitativo.
que uno va a mirar ambos acercamientos, lo cual uno hace en cualquier revisión de literatura. Yo he hecho estudios cuantitativos y he combinado estudios cualitativos y cuantitativos, así como también he hecho estudios cualitativos combinando cuantitativo con cualitativo. Así que no hay gran problema con eso, no es muy distinto una cosa que hacemos en lo cuantitativo con lo cualitativo. También uno debe considerar el asunto de la teorización, ya que en este estudio mixto vamos a establecer una teoría, validar una teoría, construir una teoría, que vamos a hacer en términos teóricos y conceptuales. Ahora, ¿qué pasa con la justificación en los estudios mixtos? Se debe esbozar una breve historia de la evolución de los métodos mixtos en el campo donde estoy investigando y presentar una definición que justifique el por qué yo voy a presentar este tipo de estudio. La literatura me va a ayudar en ese quehacer. Eso es lo que tengo que tener pendiente, que la revisión de literatura me va a servir de guía para una justificación de este estudio de carácter mixto. Ahora, ¿qué pasa con las hipótesis en las investigaciones mixtas? En los métodos mixtos, las hipótesis se incluyen en y para, mejor dicho, en y para la parte o fase cuantitativa, cuando mediante nuestra investigación pretendemos algún fin probatorio. En la mayoría de los estudios mixtos emergen nuevas hipótesis a lo largo de la indagación, así que aquí buscamos también ser flexibles en el acercamiento mixto si se requiere, pero también se puede tener la misma rigurosidad. Si es preponderantemente cuantitativo, pues se va a ser mucho más riguroso en este proceso de las hipótesis. Si es preponderantemente cualitativo, pues se será más flexible. Y si es un 50 y 50, pues uno trata de combinar lo que requiera mayor flexibilidad y mayor rigurosidad. Esa es la línea que tenemos que seguir en esto de las hipótesis. Diseño mixto. Para un diseño mixto debemos tomar en cuenta que peso o preponderancia de cada aproximación o enfoque, como acabamos de mencionar, si es preponderantemente cualitativo o cuantitativo, o 50 y 50. La secuencia y los tiempos. ¿En qué tiempo y espacio voy a recoger los datos cuantitativos y los cualitativos? Esto es bien importante para tenerlo claro a través de la metodología. Los propósitos de la integración. ¿Por qué yo quiero integrar datos cuantitativos con cualitativos? ¿Qué es lo que hace la diferencia en esa línea? También las etapas del proceso investigativo en los cuales se integrarán estos enfoques. Diseños mixtos generales. Aquí tenemos varios. Uno de ellos son los concurrentes, donde voy a estar recogiendo datos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo. Están los anidados, donde lo voy a estar, cuando hago diseños anidados, voy a estar combinando información en unos espacios determinados, pues puede ser una cosa primera, otra después. Por ejemplo, si estoy trabajando con grupos, pues cómo el tiempo y espacio impactan los grupos. Por eso es que se le dice anidado honesto, porque está asociado a unas variables que se categorizan, pero dentro de la categorización se recogen datos cuantitativos y luego cualitativos. También tenemos los secuenciales, que se le llama también los diseños de conversión, que se dan en unas etapas particulares y en un tiempo que es bastante homogéneo. Y los diseños de integración, que pues recogen un poco de forma concurrente pero integrada, por ejemplo, un cuestionario de datos cualitativos y cuantitativos.
contra un diseño concurrente que puedo tener en la administración de un cuestionario y una entrevista. Aquí en un diseño de integración voy a tener un cuestionario que contesta preguntas cuantitativas y preguntas cualitativas, por darles un ejemplo. Aquí, pues, ejemplos de diseños concurrentes u objetos de estudio en diseños concurrentes, la cultura organizacional, cómo ocurre un fenómeno de cultura organizacional en un tiempo dado, episodios de enfermedad, específicamente de diarrea, que tienen una duración, el impacto de un nuevo modelo educativo, cómo ese modelo se implanta, preocupaciones de jóvenes universitarios con respecto a su futuro, nuevamente es algo que sucede concurrente o secuencialmente. Diseño anidado, percepción de padres respecto a la educación sexual de sus hijos, percepción de padres puede ser anidado con madre y padre, como la madre piensa en la educación sexual de su hijo versus el padre. Ve que tenemos una variable categórica que estamos midiendo de forma anidada, adolescente con altos niveles de depresión, adolescente con niveles de depresión. Alto se anida el nivel alto de depresión, no se trabaja con moderado ni con bajo. Pero interesantemente se podría anidar niveles de depresión, altos, moderados y bajos. La relación entre médicos y familiares de pacientes, ahí el anidaje viene en las categorías de médicos y familiares, quiénes son o qué categorías componen, médico primario, médico especialista, padre, madre, hijo, tío, etcétera. Estrategias y prácticas de mercadotecnia exitosas, como diferentes estrategias se anidan, ¿no? Para evaluar su efectividad. Ejemplo de diseños secuenciales, integración entre empresas, cómo se dan estas integraciones en un tiempo dado, anuncios políticos en las campañas presidenciales, antes, durante y al final de la campaña. Hermana religiosa del siglo XXI, esto está interesante, esto es un ejemplo del libro. Pero pues me imagino que seguir las tendencias de cómo se define o se comporta una hermana religiosa en el siglo XXI, lo propio con el abuso sexual infantil, cómo ocurre en una secuencia determinada, y la depresión postparto, que se da en un fenómeno de antes, durante y después del parto. Ejemplos de diseños mixtos de investigación, estudios pioneros sobre el SIDA, que tenían medidas cuantitativas y cualitativas. Lo que es práctica docente, es muy usual en el campo de la docencia combinar métodos mixtos o tener métodos mixtos. La moda y la mujer mexicana como otro ejemplo. Diseños específicos. Aquí tenemos los diseños exploratorios, que ya lo hemos visto en módulos anteriores, que va a ser cómo vamos a explorar en una secuencia de eventos un fenómeno explicativo, el diseño explicativo secuencial, cómo vamos a tratar de explicar observando un fenómeno que se da en etapas o secuencias. Un diseño transformativo que tiene que ver con cómo se va cambiando a través de, puede ser investigación, acción, una situación que le aqueja a una comunidad en etapas diferentes. Tenemos un diseño, el diseño de triangulación concurrente, que yo voy combinando lo cualitativo con cuantitativo simultáneamente. También diseño anidado o incrustado concurrentemente de un modelo dominante. Yo voy a tener diferentes categorías de análisis que se van a estar analizando concurrentemente bajo un concepto primordial o primario. El diseño anidado concurrente de varios niveles, de presión mayor, menor, en jóvenes, varones y niñas, por darle una idea. Diseño transformativo concurrente, como yo voy transformando a través de la investigación, acción, cómo una comunidad responde al maltrato institucional.
y diseños de integración múltiple que podemos utilizar una combinación de muchos de los diseños antes mencionados para tratar de analizar un fenómeno en particular. Muestreos, el muestreo mixto. Pues los métodos mixtos van a utilizar estrategias de muestreo que combinan muestras probabilísticas y muestras propositivas, o sea, muestras al azar con muestras por disponibilidad. También debe haber un balance entre la saturación de categorías y la representatividad. ¿A qué yo me refiero con esto? Si yo estoy haciendo un muestreo por conglomerado, pues que no tenga muchas categorías. Que por hacerlo cuantitativo y cualitativo, no vaya a tener diferentes tipos de categorías de muestreo. O sea, por darle un ejemplo, yo vaya a estudiar 6 o 7 diferentes métodos educativos para enseñar a leer a un estudiante simultáneamente, usando datos cuantitativos y cualitativos. ¿Vale? Eso es lo que se le llama saturación de categoría. Muchas veces, tratando de buscar representatividad, saturamos categoría. Y ese balance es bien importante. La estrategia de muestreo va a depender de varios factores, sobre todo, ¿verdad? O principalmente el diseño específico, pues, que uno haya ya seleccionado. Tipos de muestreo mixto: muestreo básico para método mixto, que puede ser un aleatorio o por conglomerado o por disponibilidad. Un muestreo secuencial en diseños que son secuenciales, o sea, en distintas etapas voy haciendo diferentes tipos de muestreo de la misma población. Desde luego, también los muestreos concurrentes para métodos mixtos. Eso significa que estoy muestrando dentro de la misma población para obtener datos cuantitativos en uno y datos cualitativos en otro. También está el muestreo multiniveles por métodos mixtos. Sobre todo diseño anidado, voy a mostrar para categoría varón, categoría mujer, categoría transexual. Voy haciendo muestreo. Claro, aquí, una cosa que es bien importante antes de pasar al número 5, es que cuán práctico se hace que no, nosotros podamos hacer esos muestreos. En estudios mixtos siempre representa un reto. Va a depender de cuán accesible está la muestra a partir de la población, cuán grande es la población, cuán accesible está la población. Lo cual nos lleva a la combinación de las 4 estrategias anteriormente diseñadas. Se le llama diseños de integración múltiple. Lo que sí, al final del día, estamos diciendo es que los muestreos pudiesen ser sumamente complejo dependiendo el tipo de diseño que vayamos a establecer. Por eso, pues, nuevamente hay que tratar de que nuestros acercamientos sean también lo más parsimonioso posible, porque podríamos terminar con un diseño tan complejo que no podemos ni conseguir la muestra. Recolección de los datos en los estudios cuantitativos como cualitativos, debemos seguir los mismos parámetros de rigor, sistematización. No importa que unos sean cualitativos y otros sean cuantitativos, se deben recoger bien utilizando métodos ya debidamente validados, y que nuestro método o nuestra metodología de investigación, pues, tengamos claramente definido qué es lo que vamos a recoger, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Aquí usted puede mirar un ejemplo de un instrumento que puede recolectar o que recolecta datos cuantitativos y cualitativos, ¿sabes? Que lo está haciendo en el mismo momento de forma concurrente. Aquí tiene un ejemplo que recolecta también datos cuantitativos y cualitativos.
Ahora, la recolección de estos datos pues va a involucrar desde luego diferentes tipos de instrumentos. Les presentamos ejemplos de escala o instrumentos que combinan, pero la realidad es que muchas veces van separados uno del otro, un cuestionario validado con una serie de preguntas para una entrevista, o sea que los métodos varían, varían. El tipo de entrevista, si es estructurada, semiestructurada, no estructurada, en fin. Los cuestionarios que utilizan diferentes escalas, unos utilizan Likert, otros de cierto y falso. Aquí, pues, desde luego, todo va a depender al final del día del diseño que escoge el investigador. ¿Cuáles son los análisis para estudios mixtos? Pues están los estadísticos, sobre todo para los datos cuantitativos, los análisis de los contenidos o de las categorías temáticas. Y desde luego la integración de ambas medidas, ¿verdad? Tratamos de ver qué es lo que tienen en común los datos cuantitativos de lo cualitativo, lo que no tienen en común para tratar de hacer la triangulación. Resultados e inferencias, uno por método. Diferencias cuantitativas, y digo inferencias cuantitativas, inferencias cualitativas, ¿verdad? Cuando vamos a presentar nuestros resultados, eso se le llama metainferencias cuando las combinamos, o también las inferencias cualitativas con las cuantitativas nos generan esas inferencias. Siguen siendo metainferencias, pero todo es cuestión de énfasis. Cuando hay un énfasis más cuantitativo y más cualitativo. Resultados e inferencias también por temática. Aquí esto se divide por tópico. Y ¿verdad? Tenemos tópico 1, vamos a tener inferencias cuantitativas, más las cualitativas y las metainferencias. O sea, las podemos dividir, incluso podemos dividir el área de énfasis también. Aquí no se presenta, aquí se presenta como algo que es igualitario, pero se puede. Yo puedo dar. En tópico 1, énfasis más cualitativo que cuantitativo. En tópico 2, más cuantitativo que cualitativo. Y todo depende. Al final del día sigue siendo mixto. Retos de los diseños. ¿Puede haber resultados contradictorios entre ambos métodos? Pues qué bueno. Eso se puede documentar. Son retos, pero eso se puede documentar. La integración de los datos siempre representa un reto. El tipo de muestreo, como les mencioné hace un rato, y también la posibilidad de que surjan sesgos en el camino, ya sean cuantitativos y cualitativos. Pues los investigadores seguimos siendo seres humanos y de momento podemos tratar de decir, no, yo quise hacer los 50 y 50, pero al final del día, pues yo tengo una orientación más cuantitativa, pero lo que había dicho era que era 50 y 50. Esas cosas uno las tiene que mirar con mucho cuidado. Pues porque entramos en las famosas contradicciones que usted ve aquí al principio. Retos de los diseños secuenciales. Resultados contradictorios entre ambos métodos. Integración de los datos, el muestreo, son los mismos que en el anterior. Ahora, la selección de participantes en la fase subsiguiente, eso es, pues, tiene que ver también con muestreo y también elección de los resultados de la primera etapa para usarlo como base en la segunda, pues porque son diseños secuenciales. Los reportes de los estudios mixtos. Estos abarcan tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. Está claro. Incluye los procedimientos de rigor cuantitativos, cualitativos y mixtos. Se separan, presentamos datos cuantitativos, cualitativos y luego se combinan o se presentan como se triangularon. Los estudios mixtos son mucho más que reportar dos ramas de investigación, tienen que vincularse y conectarse, o sea, aun cuando haya contradicciones. Lo que nos lleva a que estas conclusiones de ambos métodos se deben integrar. Rigor en los estudios mixtos. El rigor interpretativo debe estar ahí.
No son las interpretaciones que queremos, sino las interpretaciones que los datos y la literatura nos ayudan a generar. La calidad en el diseño y las inferencias es clave, aun cuando existe cierta flexibilidad por ser mixto. La legitimidad, cuán legítimo es este estudio basado en previos estudios, cuán representativos van a ser los resultados en la muestra que estamos evaluando vis a vis la población, la transferencia, cómo los resultados encontrados se transfieren a la población y desde luego la integración. ¿Dónde va a haber o no contradicciones? Pues se documentan. Esa es la clave aquí. Ahora, los métodos mixtos. Estos surgieron para lidiar con la complejidad de ciertos fenómenos bajo estudio, como relaciones humanas, que son las más complejas que uno puede encontrar en el mundo, incluso más allá que la física, que la biología. Las relaciones humanas combinan muchos elementos que se hace difícil investigar. Enfermedades, que la parte de la enfermedad no solamente la parte bacteriana, viral, sino epidemiológica, que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. El destino del planeta Tierra, hacia dónde vamos, cómo va esto de la contaminación, los problemas del clima, la población, etcétera. El trabajo y la vida en las organizaciones, ¿verdad? Cómo las organizaciones día a día van modificando sus estilos de hacer las cosas, cómo se están dando cambios trascendentales en las organizaciones, la enseñanza, cómo se está transformando la enseñanza, el universo como un gran concepto, el genoma humano que se está mirando desde muchos ángulos, las grandes construcciones a nivel mundial y los medios de comunicación son temas que si los miramos tienen un grado de complejidad y se pueden adaptar muy bien a los métodos mixtos. Y pues aquí pues, se presenta un ejemplo diagramado donde usted tiene revisión de literatura cualitativa, cuantitativa y mixta. Usted se va hacia el planteamiento del problema cualitativo, cuantitativo y mixto. Luego nos vamos por grupos de enfoque, ¿verdad? Cualitativamente, pero al mismo tiempo estamos recogiendo en una encuesta cuantitativa. Ahí hacemos un análisis de contenido, tanto de la información cuantitativa como cualitativa, y lo combinamos con la recolección de datos de redes sociales. Así que, pues, más o menos ven cómo podemos tener cuantitativo, cualitativo, triangular, para llegar a unas conclusiones en particular. Así que esa es la línea de este tipo de estudio. Es un reto porque combina muchos elementos. Puede ser trabajoso, pero es un acercamiento mucho más profundo a conseguir información que fortalezca el caudal de conocimiento de un fenómeno de estudio en particular.